Bienvenidos a la casa Bocet. La casa, esta es la casa Paredes, está dividida institucionalmente esta parte de la casa y de este muro hacia allá está el Museo de Arte Colonial, pero es una sola casa que fue construida en 1680 y terminaron en 1710 con la familia Paredes, la familia de la alcurnia merideña cuando la colonia. Este señor Paredes es Juan Ignacio Paredes, que es el que construye la casa. Viene siendo el abuelo de Juan Antonio Paredes, que fue un prócer de la independencia, luchó junto a Bolívar en la libertad de Venezuela. Del lado de los andinos, digamos. Exacto, así. Exacto, sí, así es. Esta era la parte de la casa, digamos la parte de servicios. Aquí había, pues, estaban los esclavos, las caballerizas, el porqué de las entradas, de las puertas bien altas, porque entraban a caballo. Y venían directamente hacia las caballerizas. La parte de la comunicación de la casa, de esta parte de servicio hacia la casa principal, era a través de estas puertas. Allá tenemos otra, y en la sala principal, que es una que lo usamos ahorita como oficina, hay una comunicación directamente de esta sala hacia el pasillo del museo. Por acá tenemos, en este lado, tengo que resaltarles que en el momento que estábamos viviendo acá, la casa pertenece a la gobernación del estado de Mérida. Okay, el estado la tiene. Sí, no tenemos el estado. Y actualmente funcionan, hacen vida acá, tres entes musicales importantes del estado: la banda sinfónica del estado, la orquesta típica merideña y la cantoría, que tiene cuatro coros líricos. Todo relacionado con la música. Todo relacionado con la música. Y en esta área, pues, se hacen conciertos, se hacen presentaciones, se hacen performance. Y el resto de la casa. Sí, vamos por este lado. Aquí tenemos la sede de la orquesta, de la banda, perdón, de la banda sinfónica. Bueno, que hay un depósito. En esta área, que es bastante clara, la utilizamos como sitios para talleres de pintura, de dibujo y de, bueno, cualquier otra cosa que se le ocurre a la persona. Para una persona de afuera, o de afuera me refiero ajeno a la, sí, cualquier merideño o extranjero, quisiera plantear un proyecto, ustedes lo discuten, sí, lo hablan, ¿es posible tener puertas abiertas acá? Seguro, claro. No tenemos nada, las paredes están blancas porque bajamos hace poco de una exposición, estamos por montar una próxima. Él normalmente pinta los lugares que va visitando. O sea, retratamos, por ejemplo, en Florianópolis, en Brasil, hay de Montevideo, hemos retratado pinturas de Colombia, de Medellín, en esos lugares. Yo soy el asistente técnico. Bueno, todo se hace a través de la formalidad, para un oficio solicitando el espacio, nosotros vemos agenda y, por supuesto, las puertas están abiertas. Bien. Para todos. Muchas gracias. Que todo el mundo pueda tener ese espacio. Qué bien, espacio. Sí. Sí, claro, para eso estamos. Claro. Para nada. Es más, para nosotros nos honra que vengan ustedes de otro país y quieran exponer en nuestra sala. Era de Teca. Esta casa fue restaurada, obviamente, no, porque la casa es muy vieja. Sí, hay que estar. En el momento que fue restaurada se hicieron los techos más altos por lo que les comentaba de que son entes musicales que hay acá, unos conciertos que son bastante sonidos. Entonces, pero se trató de rescatarlo con la respetando la planimetría de la casa original. Claro. Utilizando elementos de la época, paredes de tapia prensada que tiene 90 centímetros de ancho y 6 de alto. ¿Calor no se siente acá? No. No, una casa muy fresca. ¿Y frío tampoco? ¿O sí? Frío sí. Frío se siente. Pero es por las entradas de aire que tiene. Calor no, nunca. Empezando la altura que hay en la cámara de aire abierto. Y las paredes son muy anchas. Tenemos el área de cocina porque se dan talleres en cocina también acá. Bien. Arriba tenemos un depósito. Está excelente, está muy lindo. Me imagino que ahora en agosto lo ponen a los turistas desde alguna actividad. Exacto, tenemos toda la actividad. Bueno, de este lado tenemos la coordinación de la casa. Está la oficina de la coordinación. Bien. De este lado le llamamos el Salón Azul, lo utilizamos como galería, también se hacen acá. ¿Te acuerdo de haber venido alguna vez y vi pinturas acá? Sí. Es re amplio este salón. Sí, es bastante amplio. Fíjate, el techo que tiene es maravilloso. A mí me encanta el techo. Este sí es de la parte, utilizaron, bueno, como les comentaba, los elementos de la época. Madera de Teca, pues son todas las correas de madera de Teca. Y es cañabrao.
Se sí. trabajó directamente con la Facultad de Arquitectura, vinieron gente de, expertos de varias partes del país. Sí, porque por más que el estudiante de arquitectura estudie cosas nuevas, tienes que estudiar para poder conservar este tipo de cosas. Todo el arte colonial. Claro, sí. Ajá, les comentaba, esta parte de la casa tiene un acueducto natural. Esto, durante la colonia, pues no habían aguas servidas a través de tuberías ni nada claro. de esto. Entonces era todo con aguas pluviales, aguas de la lluvia, y eso se ha conservado. La ciudad tiene una serie de el centro de la ciudad, una serie de caminerías de agua que les hace a veces un poco difícil a las personas que vienen a construir, tienen que hacer un buen aislante para que pueda haber un nivel freático que no dañe las paredes. Claro. En la época se utilizaban, bueno, piedras y cosas. O sea, para levantar la pared y no suba la humedad. Entonces, cuando se restauró la casa, se dejó esta parte para la vista del público. Esto que está aquí es una tapia de tierra pesada. Si no se deja, si no se le hace el aislante, pues obviamente la humedad la desploma. ¿Y al lado está abierto? Al lado debe estar abierto. Entonces, ¿cuál es la invitación que les hago? Porque se acaba de ignorar el día viernes. Sí, viernes. El salón Armando Reverón. Armando Reverón fue un pintor muy famoso acá de Venezuela. Y el salón, pues, es en homenaje a él, porque fue el 10 de mayo. El 10 de mayo es el día de su cumpleaños y es el día del artista plástico. Ah, mira. Acá en Venezuela. Entonces se hizo ese salón en la parte del corte. ¿Y las pinturas coloniales ya no están ahí o siguen estando ahí? Siguen estando ahí porque son parte de la colección del museo. Claro. Pero en los pasillos ahorita tendrían la exposición de Armando Reverón. Bueno, bien. Pues iremos por ahí entonces. A ver. Les invito a que vayan allá. Vamos para allá. Mi nombre es Juan de Dios Gutiérrez, César Amarú. César. Gracias. Tocayo. Yo soy César también. Bueno, queríamos darle las gracias en nombre del canal Alex por el Sur, por compartir su conocimiento y bueno, gracias. por dedicar su tiempo y atendernos. Bueno, siempre van a ser bienvenidos acá. Sí, por favor. Y bueno, después vemos también lo de el tema de las exposiciones. De las exposiciones, por supuesto, bueno, claro que sí. También se trata de retroalimentarnos y compartir ese arte de diferentes culturas así en esos lugares. Para eso está. Sería buenísimo. El arte hermana pueblo, como decía. Sí, cómo no. ¿Pasamos por ahí? Sí, adelante. Dejo de grabar un segundo.